Es una cosa que surgió de un proyecto de clase, así que... Pero yo ya tenía esa idea de lo que quería hacer. Sí. Y mi abuela, pues, la protagonista. Bueno. No una de las protagonistas, sino la protagonista. ¡Blanca Pérez Vicente! ¡Qué elegante estoy! ¡Atala un rey vente! Pero si es que tengo mala memoria, ¿qué hago? Madre mía, ¿qué hice yo ayer, señor de mi vida? Pues no me acuerdo. Estamos contando una historia realmente que es veraz, porque su hermana es reales. Ella y el personaje extra, que bueno, que es una aparición de su mente, pero que realmente no está en la vida real. Se van alternando escenas de la vida real, de ella pues desayunando, de tendiendo la ropa, de lo que sea, de fregando los platos, y luego aparece como ella lo ve dentro de su cabeza, en una representación de como una casa vieja, como si ella se representase. ¿Ha visto usted para lo que queda? Yo cuando empecé a hacerlo estaba muy acojonado, por decirlo. Sí, sí, primero claramente. Porque el personaje era muy complicado. Mi personaje es la enfermedad. Y entonces, gracias a Dios, Daniel Ortega, que es el director, tenía muy claras las ideas, hablamos de cómo iba a ser mi personaje, pero claro, está grabando con una persona que entre toma y toma no recordaba lo que había pasado antes. Entonces, la parte buena, ¿cuál era? Que todas las tomas parecían tan naturales como si fuera la primera vez que la hace. Y luego, por la parte mala, pues que hay cosas que no puede evitar una persona con esta enfermedad, ¿no? Entonces, había tomas en las que Blanca, que es la mujer, no podía hablar, pero claro, ella no paraba de hablar. Me gusta donde estoy, en vez de estar de mal humor, por si puedo hacer reír y estar a gusto. Actuando, pues te diría. Actúa, se presentó que me llevó y no sabía. Les recomiendo a ustedes que se pasen y vean la película. Sí, ese dicho, ¿no? De cuando va a un examen con los conocimientos cogidos con alfileres, pues es un poco esa inestabilidad de cómo es la facilidad que tenemos de olvidar las cosas. Y no ya con la enfermedad en sí, sino, o sea, cómo le pasa a ella, sino con la vida, ¿no? Sí, en general, que se nos van un poco... Eso nos pasa a todos. Y entonces, pues las pinzas de la ropa, que son también el símbolo de la productora, entre comillas, que he bautizado Tenderet de Films. ¿Tenderet de Films? Por las pinzas de la ropa, es un símbolo de que, bueno, muy personal. ¿Y otro más? Que el tráiler es un poco más cómico, no he querido hacer ese guiño porque luego dentro del corto pues sí se ven escenas un poquito más duras. Digamos que el tráiler pues la llamada de atención quería que siempre fuera súper simpático. Pues siempre, cuando he visto a mi familia todos juntos en hacerlo el coche, que he sido muy guapa, ya estoy fea y vieja. A mi padre le decían, no le da usted lástima tener a esta niña, y había seis más, seis niñas. Pues ya eras guapa tú. Por sí. Tengo que Venían decir que los novios de allí que eran cortijeros. Le queda nada, un par de ajustes y a ver si lo presento en algún... ¿Y esto cuándo lo veremos entero? Me gustaría presentarlo en alguna charla que diera alguna asociación del CEMER y que lo viera la gente, que realmente primeramente quiero que llegue y luego ya pues ponerlo en internet y presentarlo en algún certamen. Madre mía, ¿qué hice yo ayer, señor de mi vida? Pues no me acuerdo. Que yo he visto a mi familia todos junticos en el porche, porque yo no me he criado. Somos de Berja. Sí. Toda la familia. Mi padre compró una finca en Valnegra. Sí. Pero luego ya veníamos todos los veranos y nos gustaba más porque teníamos la playa. Que estaba al lado de la playa. Al lado, porque entraba cuando se ponía fuerte. Y esos son sus y recuerdos. Ya no, encontrábamos ya más gusto que en el pueblo.